Antorcha TV. Periodismo crítico. ¡Fuero! No llegan al golpe. No, quítalo, no me agarres. Déjalo, déjalo. ¡Chones! ¡Putos aprovechones! ¿No? Elementos de la Fuerza Civil y personal de Dirección de Comercio de Coatepec agredieron a pequeños comerciantes adheridos al movimiento antorchista. Esto a pesar de que existe un acuerdo firmado por el alcalde Ricardo Palacios Torres, el secretario de Gobierno Rogelio Franco Castán y el movimiento antorchista, este no fue respetado. De esta agresión fueron detenidos 5 comerciantes y un integrante del movimiento antorchista, José Luis Méndez Cardoso. La acción se llevó a cabo por instrucción del comandante de la Fuerza Civil, Alfredo Leal. Por lo anterior, el movimiento antorchista se prepara para llevar a cabo acciones de protesta por tales agresiones y culpan directamente al alcalde de Coatepec, Ricardo Palacios Torres, de atentar contra las garantías de las familias de escasos recursos de dicho municipio, quienes solo buscan ganarse el sustento para sus familias, informó para ATV desde Veracruz, Itzel Miranda. Antorcha TV. Periodismo crítico.